¿Qué tal, amiguitos? Yo soy Felipe. Estamos celebrando el 10º domingo del tiempo ordinario. Y si quieres saber lo que Jesús nos quiere decir en su palabra, quédate, que ya comenzamos. Mi dominguito. En el evangelio de este domingo, San Marcos nos está contando cómo Jesús entró a una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni ir a comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas decían que estaba poseído por el demonio. Jesús les respondió: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. Yo les aseguro que a todos los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Después de esto, llegaron su madre y sus parientes, pero se quedaron afuera y lo mandaron llamar. Cuando le dijeron, «Ahí afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan». Él respondió, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Las dos cosas que Jesús nos enseña en el Evangelio son muy sencillas. Si queremos pertenecer a su familia, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Y segundo, tenemos que esforzarnos por no pecar de ninguna manera. El propósito para estos días será que invites a uno o más de tus amigos a que vean este video, para que podamos hacer llegar a muchos más este mensaje. Y así todos podamos pertenecer a la familia de Jesús. Hasta aquí el video de hoy. No te olvides de regalarnos un like y compartir nuestro contenido con tus amigos y conocidos. Síguenos en todas nuestras redes sociales y descarga la versión digital de los semanarios El Domingo y Mi Dominguito. El link se encuentra en la descripción. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.